compréis principalmente DIYs. Hoy os traigo un DIY conchas. O sea, últimamente están muy de moda las conchas, las encontramos en todas partes y lo que he decidido hacer es decorar, bueno, no solo decorar, sino hacer 5 DIYs donde aparecieran conchas. He hecho un bolso desde cero, que sé que os encantan los bolsos y he querido incluir uno. He reformado, podríamos decir, unas sandalias, que antes no era mi estilo y ahora sí. He hecho unos clips, que me encanta llevar clips, bueno, ahora no los llevo. Este collar, que me gusta muchísimo, y unos aros. Sí, he hecho estas 5 cosas y bueno, espero que os guste muchísimo. Y si es así, empecemos con el DIY. Lo primero que vamos a hacer es recortar 2 rectángulos de rejilla de 30 por 18 centímetros, 2 de 8 por 18 centímetros y 1 de 30 por 8 centímetros. Una vez recortados, si queréis, los pintaremos con pintura en spray de color blanco. A continuación, cogeremos uno de los 2 rectángulos más grandes y recoseremos conchas de abalorios por todo el alrededor. En mi caso, he comprado las conchas en una tienda de abalorios, pero si las vais a recoger al mar, aún mejor, ya que de este modo el bolso tendrá más valor sentimental. Una vez tengamos cosidas todas las conchas deseadas, empezaremos a montar el bolso. Para unir las diferentes piezas, como estáis viendo, utilizaremos trapillo. Pero si no tenéis, también podéis utilizar cuerda, anillas, alambre. No sé muy bien cómo explicaros la unión de las piezas entre sí, de modo que lo mejor será que os fijéis bien en el vídeo. Una vez tengamos todas las 5 piezas unidas, colocaremos las asas pasando un trocito de trapillo por los agujeros del bolso y del asa. El segundo DIY es súper simple, ya que consiste únicamente en pegar en unos clips conchas en el orden deseado, así de fácil. En mi caso, como habéis visto, he pintado los clips con pintura dorada, ya que me ha parecido que de esta forma quedaría mejor. En cuanto a pegamento, yo he utilizado uno universal, pero creo que con silicona caliente os quedará muchísimo mejor y se secará antes. Para el tercer DIY empezaremos cubriendo la suela de las sandalias con cinta adhesiva para después pintarlas con spray blanco. Este DIY supongo que no lo podréis recrear al 100%, pero al menos espero que la idea os sea útil para renovar vuestro calzado viejo. Hayamos quitado la cinta adhesiva, cortaremos 2 rectángulos de rejilla de la medida de la tira inferior de las sandalias y los pegaremos a estas.
Yo los he pegado con silicona caliente, pero creo que lo mejor sería utilizar pegamento de zapatero. A continuación, haremos varios metros de trenza con cuerda de yute y los pegaremos por la tira superior de la sandalia. Finalmente, pegaremos y coseremos las conchas y ya tendremos las sandalias hechas. Para la cuarta idea, empezaremos cortando 6 hilos que midan el triple de la largada que queramos que tenga el collar. A continuación, sujetaremos los hilos en algún lugar y los trenzaremos. Para hacer una trenza, lo único que debemos hacer es llevar al centro el hilo de uno de los extremos. Primero el de la derecha, después el de la izquierda, después el de la derecha y así sucesivamente. Una vez tengamos la trenza hecha, haremos un nudo en el extremo y enhebraremos la primera concha. Para enhebrarla, pasaremos una trenza por encima de la concha, otra por debajo y moveremos la concha hasta el nudo que habíamos hecho. Haremos otro nudo y repetiremos estos pasos hasta obtener la largura del collar deseada. Ahora cogeremos un cierre y con la ayuda de unos alicates lo colocaremos a cada extremo del collar. Finalmente, decoraremos el collar con colgantes de distintos tamaños y colores. Idea, necesitaremos aro, alambre y por supuesto conchas. Para empezar, cortaremos un trocito de alambre y lo enrollaremos al principio del aro. Ahora enhebraremos una concha, daremos una vuelta al pendiente con el alambre, volveremos a pasar el alambre por la concha y daremos otra vuelta en el pendiente. Estos pendientes son súper fáciles de hacer ya que solamente debemos sujetar con alambre las conchas alrededor de los aros. Si te ha gustado el video, no olvides en darle like, suscribiros al canal para no ver ningún vídeo más. También déjame en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no, por qué. Y bueno, como siempre, dejadme cualquier propuesta de vídeo que tengáis, que poco a poco espero hacerlas todas. Y eso, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene con el próximo. ¡Adiós!